tenemos una elipse, por ejemplo esta, y se nos pide calcular la posición de los ejes principales, que aquí ya nos lo marca, pero en principio no lo sabemos, ¿no? Se nos pide calcular también el centro, que será la intersección de los dos ejes, y se nos pide calcular los focos, todo gráficamente. Bueno, pues tenemos entonces que en una elipse tenemos que es la figura transformada mediante un giro de una circunferencia. Eso quiere decir que si hago aquí una línea, imaginando que este sea el eje mayor, para entenderlo, y dibujo aquí una semicircunferencia, pues bueno, lo primero que encontramos en una semicircunferencia, vamos a hacer la circunferencia completa, un poco casi como completa. Entonces, si cojo en una circunferencia y hago cuerdas en esa circunferencia, voy a hacer estas dos cuerdas, pues tengo siempre que, al coger los puntos medios de las cuerdas, pasan siempre por el centro de la circunferencia. Bueno, pues esa propiedad se da también en la elipse, ya que al girar la circunferencia se transforma en una elipse y lógicamente en la elipse también se sigue dando la misma peculiaridad, que todas las cuerdas son tales que al coger el punto medio de todas las cuerdas saldrá aquí una línea que siempre pasa por el centro, que podré obtener al coger el punto medio de los puntos de intersección. Entonces, según eso, hago dos cuerdas cualesquiera, una, siempre paralelas, por ejemplo esta. Entonces tengo aquí estos dos puntos, cojo el punto medio, tengo estos dos puntos, cojo el punto medio, y ahora ya sé que al hacer esta línea, pues tengo este punto y tengo este, y cojo de ambos puntos el medio, con lo cual sé que ese es el centro de la elipse. Y ahora, si en ese centro de la elipse cojo una circunferencia que sea mayor, o sea que corte a la elipse, esta circunferencia cortará la elipse en cuatro puntos. Bueno, pues esos cuatro puntos me determinan la dirección de los dos ejes. Esta es la dirección de un eje y esta es la dirección del otro. Por tanto, haciendo paralelas a esas dos líneas, tengo ya aquí el eje mayor y el eje menor, los ejes principales. Por último, por este punto de intersección hago una ortogonal y por aquí hago una paralela al eje mayor. Entonces tengo que, si hago centro en el punto O, hago un arco con la distancia OT hasta que corte al eje mayor. Y lo mismo, continúa el arco y corta aquí en su simétrico. Bueno, pues esos son los focos de la elipse. Y como sabemos, en una elipse se cumple siempre que esta medida a un punto cualquiera más esta es igual a todo el eje mayor, ¿no? De esta manera pude obtener ya los focos, que era lo que quería. Bueno, con lo cual tenemos los focos, los vértices, que son estos dos, para el eje mayor, y luego los ejes principales y el centro. De esta forma podemos calcular todos esos elementos en la elipse.